Bienvenidos al segundo episodio de Sonic News. Esta noche hay poquitas noticias, pero valdrá la pena oírlas este día. Comencemos. Las actrices de doblaje de Amy e Tiles, Sonic the Hedgehog, también se despiden de sus personajes. La semana pasada nos enteramos que el actor de voz que había interpretado a Sonic the Hedgehog durante 10 años, Roger Craig Smith, decía adiós al personaje y ya no lo volvería a interpretar. Resulta que no es el único miembro del reparto que se despide de la saga. Cindy Robinson, la voz de Amy Rose, y Colleen Ugnesei, la voz de Tails, también confirman que dejarán de dar voz a sus personajes. Los tres actores dieron voz a los personajes tanto en los juegos de Sonic desde Sonic Colors 2010 como en las series de animación Sonic Boom. Ugnesei también prestó su voz en el cameo de Tails en la película de Sonic. Ninguno de los tres actores volverá a interpretar sus papeles en la serie de animación de Netflix recién anunciada para el año que viene, Sonic Prime, y tampoco estarán en los próximos videojuegos de L.E.R.I.S. Siendo este el 30 aniversario de Sonic the Hedgehog, es probable que haya algún juego este año. Parece que la película de acción real de Sonic the Hedgehog continúa su camino hacia los galardones. Hoy hemos podido conocer que ha sido nominada a nuevos premios. En concreto, se trata de los Nickelodeon Kids Choice Awards, donde ha recibido las siguientes nominaciones a premio. Película favorita, actor de película favorito para Jim Carrey. Seguramente estarán recordando que la semana pasada Roger Craig Smith confirmó hace unos días que iba a dejar de ser la voz oficial de Sonic en inglés tras más de 10 años en el papel. Hoy nos llegan novedades sobre el tema, no se ha confirmado nada aún. De acuerdo con lo compartido, Rian Drummond, voz de Sonic en los lanzamientos originales de Sonic Adventure y Sonic Adventure 2, así como en Sonic Adventure DX, director Scoot y Sonic Advance 3, se ha puesto en contacto a través de su manager con Sega para optar a volver al papel. Estas han sido sus declaraciones. Ojalá pudiera decir sí, pero aún no sabemos nada. Sabes tanto como yo no queremos empantanarnos un poco con este tema de conversación, pero no tengo ningún problema en decírselo a todo el mundo. Mi agente se puso en contacto con Sega hoy, así que espero obtener respuesta. Y veremos qué pasa después de eso. Hay muchos factores diferentes que la gente ni siquiera conoce pero que están en juego aquí. Podríamos ver nuevos lanzamientos de títulos clásicos para nuestros ordenadores. Austin Case, director de producción en Sega of America y uno de los creadores del Sonic Pillar, ha actualizado su información de empleo en LinkedIn, describiendo la posición que ha tomado desde 2019, ha mencionado que una de sus funciones es portar títulos populares de Sonic a plataformas de PC nuevas para Sega, expandiendo la disponibilidad de títulos de Sonic a una audiencia digital más amplia. Ya que no dan más detalles, puede ser que vayan a distribuir juegos ya disponibles en PSDBD como Sonic, Heroes o Sonic R, mediante servicios de clásicos como GoGo o relanzar juegos que no salieron en PC, Sonic Colors o Sonic Unleashed, en plataformas como este año el Games Store. Luego da resultar todo un éxito la colaboración entre Super Mario Bros. Y LEGO, la compañía de juguetes ha anunciado que Sonic the Hedgehog también tendrá su propio set oficial. Viv Granel, una fanática del erizo azul de origen británico, es la encarga de realizar este diseño. Luego de publicar su propuesta en LEGO Ideas, la comunidad quedó encantada y la compañía dio otorgó luz verde al proyecto luego de recibir más de 10,000 votos positivos por parte de la comunidad. Bueno amigos, esto es todo por el momento, nos vemos en el siguiente episodio de Sonic News. Y también no se preocupen, no se han acabado las creepypastas, pronto habrá nuevas.